Los juvenil, porque era un chavito ahí, ¿no? Y eras un Exactamente. chavito, Después hicimos algo como los snorkels, donde hacía Junior, el hijo del ¿cómo gobernador. crees? ¡Claro! Mi papá va a venir a acabar con todos ustedes. ¡Claro que sí, que es lo que creen, eh! ¡Los va a hacer pedazos, porque este mar es solamente mío, mío y nada más mío! Junior de los snorkels. ¡Qué chido! Después por ahí llegó Karate Kid, que para mí fue Oye, un qué bárbaro. agasajo ¿Cuántas doblar a películas de Ralph Karate Macchio. Kid? Tres nada más, ¿eh? En las tres lo doblé. Bueno, en la última versión ya no, porque me mataron. ¿Sabes que se hizo una regrabación de Karate Kid? ¿Cómo crees? Porque el audio original no le funcionaba de 5.1. Y Ah, para la mezcla 5.1. exactamente. Y entonces el nuevo director me mató. ¿Cómo Y crees? lo hizo él. ¡Ah! ¡Qué tranza! Pero bueno, son de las anécdotas que vamos viviendo dentro del doblaje. Mucha gente me dice, ¿cómo está todo el elenco menos tú? ¡Qué Pues bárbaro! ni modo, o Le sea, quitaron digo, toda la pues personalidad. bueno, de alguna forma, digo, tú ¡Qué sabes que el proyecto tontería! llega a algunas compañías y depende de cómo le caigas al Sí. director, depende de muchas cosas para que te puedan involucrar a hacerlo o no, ¿no? Oye, y también doblaste a Bugs Bunny, ¿no? Hago al Pato Lucas y a Bugs Bunny hasta la fecha. Tanto Híjole, ¿crees que podamos oír el algo de show que eso? está en Six. ¡Por supuesto! ¿Dónde está mi escopeta? Quiero ver dónde está, porque aquí está ese conejo baboso. Cálmate, viejo. Cálmate, no podemos estar peleando. Recuerda que este espacio es para que los amigos se reúnan. ¡Sí, estúpido! ¡Es temporada de conejos! ¡De patos! ¡De conejos! ¡De patos! ¡De conejos! ¡De conejos! ¡No, de patos! ¡De patos! ¡Aquí está el rifle! ¡Dispara ya! ¡Dispara! Este es un... ¡Qué bárbaro! ¡Ese aplauso que se escuche, ching! ¡Ah, gracias, gracias! No, hombre, qué maravilla, qué bárbaro. Oye, Luis Alfonso, está obvio, o sea, eres muy creativo, güey. No, güey, ¿qué voy a ser creativo? No, mira, la neta, digo, he tenido fortuna de hacer personajes importantes. El lagartijo de Ned, un personaje muy bonito que se transformaba en 20 cosas, parecía genio. Si de momento quería darle un consejo a una viejita, a un niño que también él cuida, de momento el personaje se convertía en una viejita y ese personaje me dio la maravilla de hacer las voces que pudiera. ¡Claro! Porque era viejita, era norteño, era... gnomo, era ogro, era 20.000 cosas, ¿no? Híjole, te dieron en tu mero mole. Sí, la verdad, esa serie la hice con Kalimba. Kalimba era el niño. Ah, ok. Kalimba era el niño, yo dirigí la serie, Kalimba era el niño y yo hacía Lagartijo de Ned, ¿no? Yo veo, sin lugar a duda, que tú tienes muy desarrollado el oído. Hace rato, no están para saberlo, pero entró Nayeli, su hija, una nena preciosa que yo recuerdo cuando nació. Y una vez le pedí que me leyera un texto ahorita para unas pruebas que grabamos, y tiene un oído prodigioso, o sea, eso no se roba, maestro, lo heredan. Y tienes un excelente oído, por eso esa facilidad, ¿no crees que es esa la herramienta con la que has podido hacer tantas voces? Y... Pues yo creo que sí, básicamente porque... Algo que es bien importante, en el doblaje tú sabes que doblamos de varios idiomas al español, claro. No solamente del inglés, ¿no? Claro. Y es una cuestión de seguir el ritmo para poder ir sincronizando lo que quieres decir, ¿no? Puro oído, claro. Esa cuestión de poner las labiales en su lugar y todo esto, es algo que yo lo visualizo nada más, o sea, no estoy viendo realmente qué dice en su idioma original el actor, claro. Sino lo visualizo y trato de ir adaptando las cosas y de incluso a veces ir improvisando, cambiamos textos para que caigan las cosas como deben ser, ¿no? Y pues no sé si sea el oído, yo sí lo que puedo decir es que es una pasión. Eso sí, es una pasión, o sea, para mí es como una droga estar frente al micrófono todos los días. Tuve una temporada de estar haciendo la voz del Dr. Simi, por ejemplo. ¿Cómo crees? Sí, claro, hice la voz del Dr. Simi para eventos particulares, para eventos especiales. Y toda una campaña de Víctor González Torres, que estaba queriendo lanzarse a la presidencia, yo estuve a su lado en toda la gira de la República Mexicana. ¡Qué maravilla! Porque era yo quien estaba atrás de la botarga que estaba en escena. Yo estaba a un lado manipulando y llevando a cabo el evento. Encendiendo a la gente, llevando concursos, llevando la conducción del evento en muchos puntos de la República y ante, por ejemplo, digo, en el Zócalo,
Sí, ante 50 mil personas. Y ahí sí no tienes creatividad y si no tienes esa espontaneidad. Y no me vas a dejar mentir, y mis amigos que nos están escuchando se van a dar cuenta que esto es una realidad. Esa capacidad tuya de improvisación, si ahí se muestra tal cual, en Ay Caramba y en... ¿cómo se llamaba el otro? Risa ahora. Es total y nos convence. Qué varón, ¿cómo hacías ese programa? ¿Ibas improvisando al claro, pelo? Claro, Ay Caramba fue también un garbanzo de a libra porque, bueno, primero lo heredé de presente Gabriel. De Gabriel, sí, claro. Que lo hacía estupendo. Hacen un casting nuevamente. Ajá. Me acuerdo que fuimos al casting José María Iglesias, el ratón Iglesias, que en paz descanse. Otro que ya está y en el yo, equipo de y yo, y este, ay, de momento hablo de puros que se fueron. ¿Ya te diste cuenta? Pena, ya sí, mencionaste. Llevo como a 20. Déjame toco madera, pero, que aquí hay mucha. ¿Sabes qué casting me da para doblar San Pedro? Ay, canico. Y este. ¿Y cómo se llama? Y bueno, me lo quedo ese programa. Primero me decían, a ver, ve los videos y a ver qué se te ocurre irle poniendo. Intentaron darme un guión que yo, bueno, pues trataba de sincronizarlo, pero como que no, hasta que un día les dije, bueno, ¿y por qué no me dejan ver los videos y yo le pongo ahí lo que se me ocurra? Le hago voces al perrito, a la señora que se cae, al cuate que viene deslizándose por la montaña, y de ahí voy hilando cosas, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que llegaba yo a la cabina, el operador decía, ¿estás listo? Sí, graba, echaba a grabar y se iba a tomar un café, 20 minutos, que era lo que duraba el programa. Se iba a tomar un café y dejaba grabando solo el equipo, porque sabía que era yo, era guara, ya lo tenía tan medido, que obviamente sabía cuando venían ya los flashazos de, vamos a un corte y ahorita regresamos, y mandaba yo saludos a mi abuelita, a mi tía. Además, los que te conocemos, o sea, la gente se divertía en general, pero yo que te conozco y que he viajado contigo y que hemos trabajado juntos y que hemos hecho mil babosadas, ¿cómo me daba risa decir, las babosadas que está diciendo este bobo? No, qué tonto. Obviamente tenía que utilizar de todo, de chistes, de doble sentido, de todo lo que me permitía el programa, ¿no? Y bueno, pues duré ahí 8 años. ¿Cómo crees? 8 años. Oye. Hasta ahora que hicieron el programa de Qué Risa, que bueno, ya estuvo un poco más censurado, ya en la segunda parte... Ya era nada más hacer los insertos, hacer una que otra mención, porque querían algo diferente y bueno, actualmente estamos fuera del aire con nuevos proyectos. Pero todo el mundo puede ver eso. Yo he bajado de Ay Caramba de YouTube, ahí hay cantidad de eso con tu voz. No, Luis Alfonso, es un trabajo maravilloso y ahí sí tengo que decírtelo, yo nunca he escondido la admiración que tengo por ti. Gracias. Sí, la verdad fuiste inspiración para muchos de nosotros que, pues yo no tengo mucho tiempo en el doblaje, o sea, no puedo hablar de esa cantidad de años, pero sí fuiste inspiración por esa creatividad y por eso me atreví a decírtelo y lo reconozco. Tienes ese vis cómico y esa creatividad como la del maestro Jorge Arvizu. Gracias. Yo solo he conocido dos con ese gran don y uno de ellos eres tú y eres mi amigo, como Jorge también lo es. Y te agradezco tanto que hayas venido aquí porque tratamos de hacer cosas que a la gente le llamen la atención. Claro. Y de veras les gusta mucho la visita de gente tan fregona como tú. Gracias, yo te agradezco y fíjate que eso fue algo que comentó en una convención de cómics precisamente un buen amigo también, Humberto Vélez, que el Conde Pátula le había inspirado a cuando él hizo Los Simpson salirse del guión y empezar a improvisar cosas y hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita? Estamos haciendo Todos Odian a Chris, una serie que está en Canal 7. Estamos haciendo algunos largometrajes. Está la serie de Joy al aire, que es derivada de Friends. ¡Claro! Dirigí Friends, en donde hacía a Matt LeBlanc, que hago a Joy. Sí, y dirigí la serie de Joy, que está actualmente al aire. ¡Chandler! ¡Chandler! ¡Corre rápido! ¡Corre, que traigo el pavo en la cabeza! ¡Oh, ¡sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Homicidio! ¡Me pate madre! Gohan de Dragon Ball Z, hasta la fecha sigue pasando una y otra vez el refrito. No, y vas a las convenciones de doblaje y todo eso. Sí, ¿verdad? Algunos logran contactarme, otros no saben dónde. Ay, amigo, no sabes cómo aprecio que hayas venido. Me dio tanto gusto encontrarte el otro día, ver a tu nena, ver a Lulú, a tu hijo que venga, que lo queremos conocer también. Claro que sí. Y bueno, pues... Amigos, él es Luis Alfonso Mendoza. No hay más que decir. Lo que han escuchado, bueno, pues es apenas parte de su vida, pero síganlo, porque la gente que abre sus oídos a estas voces maravillosas que hay en México, no los sueltan. Síganlo, escúchenlo, búsquenlo. Señor Miyagi, le doy vueltas con la mano derecha y con la mano izquierda, y no se levanta, señor Miyagi.
¿qué hago? Ay, sigue, oye, sigue jalando el frasquito. ¡Ay, nos vemos! Gracias por la invitación, cuídense mucho. ¡Abur!